Invierno, 27 de febrero del año 2322. Queridos terrícolas del siglo XXI, os habla el capitán de la nave interestelar nodriza Gaia. Mi nombre es Rufus, Rufus Malfoy. Sí, sí, como el de Harry Potter, Draco Malfoy. Bueno, no me enrollo. Todo amanece perfecto en el horizonte. El sol ya asoma sus primeros rayos de la mañana. Algunas nubes rodean y abrazan la tierra, anunciando lluvias para sus campos. Los colores del arco iris se muestran tímidos a través de las primeras gotitas de rocío. Casi imagino desde aquí a los gorriones y tórtolas alegres. El día es precioso y mis tripulantes y yo estamos llenos de emoción y gratitud. ¡Un día más! ¡Bendito regalo! Acabo de desempolvar los diarios de a bordo. Algunos son de mis abuelos, que también viajaron por el espacio, y de los abuelos de mis abuelos, y de los abuelos de... Algunos ya no sé ni quién los escribió. Asoma entre ellos una libreta verde y azul, delgada, con pocas páginas. Tiene textos, historias, proyectos, intervenciones, actividades y dibujos de niños y niñas. La leo, la siento, me emociono, sueño, y urge escribir en mi cuaderno de bitácora mi mayor descubrimiento, porque ahora, después de leer ese misterioso documento, sé que ellos salvaron nuestro planeta. Me dirijo a vosotros, habitantes del siglo XXI, porque aquellos niños y niñas no solo salvaron al mundo, nos dejaron además un mensaje para que toda la humanidad siga luchando por un mundo sostenible, un mundo con consumo responsable, un mundo de igualdad, un mundo sin guerras, un mundo ecológico donde haya garantía de lo natural, de lo humano, de lo divino, de lo trascendente, de la conciencia ciudadana y social. Si el mundo hoy existe, es gracias a aquella infancia y a su legado. Sin su intervención y sin su trabajo, todo hubiera acabado hace siglos. El calentamiento global, el consumo de plásticos, la contaminación, la huella de carbono, la extinción de animales y plantas, el abuso y derroche de las aguas, era insostenible. Y, sin embargo, aquella tribu, la tribu de Gaia, venció contra todo pronóstico. Ahora, veo mi verdadera misión. A través de las ondas emitidas en esta frecuencia de radio, mis palabras y las de toda mi tripulación os irán ayudando a abrir los ojos a la naturaleza, a la madre tierra, para cuidarla, protegerla y amarla. Ahora, los niños y niñas de vuestro siglo no estarán solos, porque allá donde llegue mi voz y la de mi tripulación, llegará el compromiso y la lucha por un mundo mejor. ¿Te animas, querido terrícola, a acompañarnos en esta gran misión? Pon tus oídos muy atentos y abre tu corazón, porque hoy queremos compartir contigo Radio Gaia y juntos vamos a salvar al mundo. Escuchantes, esto que oyéis y escucháis es Radio Gaia. Aquí Radio Gaia, al micrófono los niños y niñas de la tribu Gaia, del Colegio Virgen de la Sierra del Colegio Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos y de la Mancha Manchega. Hoy nos acompañan en la redacción Aitor y Rayana, Aarón y Nerea, en documentación Gabriela, Estefanía y Rodrigo. En el equipo técnico esté Ricardo, Hugo y Carla. Nuestro coordinador de programa, Hernán. Y con la palabra, Alex, Clara e Isabel. Hoy una vez más, los niños y niñas de Gaia cumplimos con nuestra misión, salvar el mundo. ¿Y tú, querido escuchante, nos puedes ayudar?
En el programa de hoy escucharemos a nuestros compañeros y compañeras en sección Si vienes a la Tierra. También, y solo hoy, contaremos con la participación de nuestro invitado especial, el alcalde de nuestra localidad, en la sección Protagonistas que salvan el planeta. Descubriremos el arte y la literatura en nuestra sección El planeta habla. Os recordaremos que en este planeta cabemos todos y todas. Otra de nuestras secciones para hacer que hombres y mujeres crezcan en igualdad. Escucharemos algunas curiosidades de nuestra sección Historias de mi planeta. Y para finalizar, con una cuña de humor y alegría, os regalaremos alguna melodía del planeta Canta. No sin antes lanzar el reto del mes para salvar el mundo. No olvidemos que esa es nuestra gran misión. Comienza hoy nuestra sección Si vienes a la Tierra. En ella leeremos las cartas que nuestros compañeros y compañeras de clase han escrito, contando cómo ven la Tierra y todo lo que allí sucede. Es súper bonita. Vamos a escuchar a nuestro amigo Aitor, que es un gran artista, que nos va a leer su carta a un visitante del espacio. ¡Veréis qué bonita es! Querido visitante del espacio, ¿quieres que te cuente cómo es mi planeta? ¡Vamos allá! Mi planeta Tierra es súper grande y está cerca del Sol. También tenemos una luna lunera. En él se encuentran los continentes y países, los mares y los ríos. Nuestro mundo es muy bonito. Hay pajaritos y monumentos preciosos. Hay plantas y árboles que cuidan y protegen el medio ambiente. Tenemos animales. Esos animales nos ayudan y algunos de esos animales podemos tenerlos de mascota. Yo tengo dos perros, que son mis amigos. El clima en el país que yo vivo es acogedor. A veces hace calor y otras veces frío, pero a mí me gusta mucho. En la Tierra, cada uno de sus habitantes es diferente, pero solo por fuera. En verdad, creo que por dentro nos parecemos mucho. En nuestro planeta, las personas son alegres y bonitas. Cada uno tiene sus costumbres según el país donde has nacido. Algunos hacemos deporte, fútbol, baloncesto, etcétera. Otros son cocineros, médicas, maestras, ingenieras, agricultores, informáticos, albañiles. Las personas mayores trabajan y yo puedo ir a la escuela. Todos tenemos familias a las que amamos un montón, al igual que a nuestros amigos y amigas. También tenemos muchos juguetes y juegos de mesa. Son divertidos. Cuando vengas a la Tierra, podemos jugar. ¡Ah! Y también hay música muy bonita. Con ella puedes cantar y bailar. Suena muy bien. Seguro que si vienes a mi planeta, te gustará. Es el mejor. Un abrazo de Aitor. Miguel Ángel Famoso es nuestro alcalde. Nació el 6 de enero de 1967 en la casa del tío cura, en Villarrubia de los Ojos. Nuestro pueblo es estudioso y amante de la sociología y de la política. Su último trabajo fue en las vías y obras de la Diputación de Ciudad Real y ha trabajado y colaborado con numerosas emisoras de radio. Curiosamente, hizo un programa de radio que se llamaba El Tío Vicentito. Y ese programa parecía una cuña radiofónica que decía, por orden del señor alcalde, que iba a decir que después llegaría a desempeñar este cargo. Por entonces, él ni se imaginaba que años después sería alcalde de nuestro pueblo. Sabemos que le encantan los niños, contar cuentos, leer, recitar y cocinar. Tiene una voz muy bonita y buen sentido del humor. Ha participado durante muchos años en el Club de Lectura de Villarrubia de los Ojos. Ya ha hecho un poco de todo, encargado de iluminación, montaje de decorados, recitador. Pero lo que más le gusta es ayudar a la gente y disfrutar de su familia, su mujer y sus dos hijos, y de sus amigos. Por eso hoy está aquí con nosotros. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bienvenidos a Radio Gaia y a nuestro programa, La Tribu de Gaia.
Miguel Ángel, nuestra clase tiene un proyecto muy bonito: cuidar, proteger y amar a uno mismo, a los demás y al medio ambiente que nos rodea. Por eso, nuestra clase se llama Gaia, la Madre Tierra, y por eso, nuestro programa de radio, La Tribu de Gaia, los niños y niñas de nuestra clase, con ayuda de nuestra señora, queremos salvar el planeta Tierra. ¿Te gusta nuestro proyecto, Gaia? Bueno, buenas tardes. Me alegro muchísimo de estar rodeado de figuras o futuras figuras de la radio, porque no tan solo es una voz, sino también cómo se siente y cómo se destina cada una de las palabras, ¿no? Y veo que estáis súper ilusionadas y súper ilusionados con este proyecto. Y Radio Gaia para mí es un proyecto que se inicia, pero que se inicia con mucha ilusión, y todo proyecto se ha de realizar con ilusión, con el fin de seguir avanzando y de seguir haciendo cosas por el pueblo, por el medio ambiente, por nuestro entorno rural, para seguir conservando tanto lo que es la flora, la fauna. Y lo más importante de todo es la ilusión que estáis colocando en cada una de vuestras palabras y la ilusión que se está realizando en este proyecto, que me encanta, porque a mí el mundo de la radio me pasó como a vosotros y a vosotras. Desde muy pequeñito, a mí me gustaba escuchar las radionovelas, me gustaba escuchar las noticias, me gustaba escuchar todos los comentarios que se hacían, y máxime aún cuando había algún proyecto también en el cole. No teníamos emisora de radio, pero lo hacíamos entre los amigos y era una tertulia que ojalá por aquel entonces hubiéramos tenido la oportunidad de haber tenido una radio, ¿no?, para poder hacerlo, pero que en el fondo, de alguna forma, lo fui viviendo yo como otros tantos amiguitos míos y amigas también, y finalmente pues lo llevamos a cabo. Por eso os digo que seguir con esta ilusión es un proyecto muy ilusionante, y ante todo que sois, por lo poquito que estoy escuchando, futuras estrellas de la radio, os lo garantizo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Yo me llamo Alex. ¿Crees que desde el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos se puede realizar cambios para salvar el planeta Tierra? Pues desde el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos se pueden realizar muchas cosas por el cambio del planeta, por el cambio de salvaguardar un poco lo que es la naturaleza, la fauna. Nosotros podemos poner un pequeño granito de arena dentro de esa gran montaña, que es un poco también cuestión de que todos los humanos, de que toda la civilización ponga también su pequeño granito de arena, pero desde las administraciones públicas es nuestro deber primero asesorar y luego ejercer esa función para poder llegar a hacer ese trabajo. ¿Qué estáis haciendo para cambiar el cambio climático, el calentamiento global, la extinción de animales y plantas, la escasez del agua, etcétera? Ante todo es concienciación a la ciudadanía. Hay que concienciar a todos los vecinos y vecinas de Villarrubia de los Ojos que el agua es un escaso bien común, que se debe de repartir ecuánimemente, de que se debe en todos los sentidos cuidar, porque bueno, lo tenemos ahí, pero son reservas, pero hay que cuidarla mucho. Y luego también hay que hablar, poder llegar un poco a entenderse con toda la gente que piensa que se compra en un supermercado, pero no se compra en un supermercado, porque tanto los productos cárnicos como los cereales, etcétera, 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 vienen del campo. Hay que cuidar, mimar nuestro campo. Hay que cuidar y mimar también un poco todo lo que es el sector agrario, que necesita un poco ese apoyo también por parte de las administraciones, y que nosotros estamos dispuestos a seguir afrontando y a seguir ayudando a los agricultores y, por supuesto, evidentemente, también a todas las personas que están comprometidas con el medio ambiente. Es una simbiosis necesaria, y que desde el Ayuntamiento pues nosotros queremos un poco hacer de jueces, entre comillas, para poder llevar a cabo esa labor. ¿Tú como alcalde puedes ayudarnos a nosotros, los niños y niñas de Gaia, a salvar el medio ambiente? Yo es que me comprometo ya como alcalde a ayudaros a lo que sea necesario para que desde Radio Gaia sea lo que sea dentro de nuestras posibilidades, y trabajar y encauzar el camino juntos para poder realizarlo. ¿Cuál va a ser tu próxima acción para salvar y proteger el medio ambiente? Bueno, yo traigo varias propuestas que son dentro de poquito reales, están realizando algunas, y que, si me permitís, os las voy a dar a conocer. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento vamos a hacer la colocación de placas solares, ¿vale?, con actuaciones que vamos a hacer extensivas a otros edificios públicos, dentro de la convocatoria de ayudas de la Junta,
que va a ser propiciada para los fondos europeos. Con ello, vamos a contribuir, que es lo más importante, a disminuir nuestra huella de carbono y ahorrando, por supuesto, y máxima ahora, en la factura de la luz. También vamos a hacer el cambio de 1.400 luminarias en nuestro pueblo, de las farolas del pueblo, ¿vale? Con el tema de la tecnología LED, como bombillas LED, y con el consiguiente ahorro energético y disminución de las emisiones de CO2. También dentro de nuestras actividades de educación ambiental se va a retomar la plantación de árboles y especies arbustivas y aromáticas en parques y jardines que se había paralizado por la pandemia y donde yo voy a hacer partícipe a los distintos colegios de la localidad, seguramente el próximo 21 de este mes de marzo, para que plantéis distintas plantas aromáticas en distintas zonas de aquí, de nuestro pueblo, ¿vale? Luego también vamos a iniciar una campaña, que está seguro que también nos va a gustar mucho, que es dentro de las actividades de educación ambiental, donde, bueno, pues se va a apadrinar a un irundo, o más conocido en este caso como las golondrinas, ¿vale? Donde estas golondrinas y vencejos que llegan a nuestras latitudes procedentes de África para criar y que no solo son especies protegidas, sino que también sus beneficios para el medio ambiente y para el ser humano son mucho más que patentes. Eso es un proyecto que os lo he traído aquí para que luego le echéis un vistacito y veáis de lo que se trata ese proyecto. Una duda curiosa, ¿qué es mejor, comprar todo en tiendas y supermercados o hacer un huerto para alimentarnos como el huerto que nosotros tenemos en el colegio? Bueno, la gente tiene que trabajar, la gente tiene económicamente que tener, porque si el agricultor no vende sus productos, no puede vivir. Si el albañil no hace casas, no puede vivir. Entonces, económicamente deben de continuar los supermercados porque son necesarios, porque no todo se puede encontrar en nuestros campos. Tienen que venir de otros campos, de otras latitudes, de otras poblaciones. Pero también sería bueno, en este caso, y es muy bueno, que esos huertos ecológicos, que esos huertos pudieran estar también un poco acompañando a la venta de los productos alimenticios. Ambas cosas son necesarias, pero mucho más hay que incidir en esos huertos, en esas partidas naturales que se han perdido un poquito, pero que vosotros, que sois el futuro de todos nosotros, porque al final sois vosotros nuestro futuro, vuelvo a repetir otra vez de nuevo, pues tenéis que concienciar ante toda la gente, tenéis que concienciar a vuestros amigos y amigas que estén un poco reticentes de todo este tema, pues que es necesario volver a retomar las costumbres, las sanas costumbres de nuestros abuelos y bisabuelos con su huertecillo, sus tomatillos, que eso es lo bueno, esos productos son buenos, pero también hay que consumir en el supermercado porque no todo se tiene en los huertos. ¿Hay gente que no cumple las normas para el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza? Tira papeles al suelo, abusa del consumo del agua, ensucia las calles, usa el coche para desplazarse a todos lados, no recicla en los contenedores, etc. Lo decía al principio del programa, hay que concienciar a los vecinos y a las vecinas de que debemos todos ser cívicos. Cuando se hace una campaña desde el Ayuntamiento de Limpieza, como por ejemplo la colocación de papeleras, es con el fin de que los papelillos no nos los encontremos, ni tampoco las mascarillas en la calzada, en la acera, una cáscara de plátano que puede provocar un accidente. Después de estar, por ejemplo, todo un día las personas o la maquinaria barriendo nuestras calles para intentar mantenerlas lo más limpias posibles, que alguien llegue y con un montón de papelillos los tira al suelo. Eso es algo incívico. Entonces, debemos entre todos cuidar la limpieza de nuestro pueblo, porque es el fiel reflejo de nuestro pueblo. Cuando alguien nos visita y lo vea, pues mira qué jardines y cómo están sus calles y qué bonitos los monumentos. Pero imaginaros que haya cáscaras de plátano, que haya mascarillas. Y lo peor de todo, que esté por las calles cuando tienen una papelera o cuando ya se ha limpiado esa calle. Entonces, lo más importante es concienciar a las personas que la limpieza de las calles, el medio ambiente de todo nuestro entorno, es responsabilidad, evidentemente, de las administraciones públicas, como el ayuntamiento, pero también responsabilidad de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de Villarrubia de los Ojos. Si todos aportamos nuestro granito de arena, todos sumamos en positivo.
¿Podría el ayuntamiento poner carteles hablando de los mensajes de la tribu Gaia y su compromiso para salvar el mundo? Nosotros podríamos ayudar a repartirlos y a colocarlos. Al principio lo he dicho, que estoy comprometido con Radio Gaia, con vuestro proyecto, porque es encantador, porque es necesario y porque yo creo que todos nos tenemos que hacer partícipes, tanto el Colegio Virgen de la Sierra como otros colegios, para entre todos llegar a sumar mucho más. Entonces, desde lo que corresponde, desde el grupo municipal, yo como alcalde me comprometo a que esos carteles, esos avisos, esos repartos se puedan realizar entre todos y que todos trabajemos conjuntamente para poder hacerlo. Buenas tardes, yo me llamo Hernán y quiero hacerte unas preguntas en nombre de toda mi tribu. Miguel Ángel, desde hace semanas estamos leyendo y estudiando la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Hemos visto sus 54 artículos y hemos descubierto que somos los niños y las niñas los que tenemos el derecho y el deber de salvar y mejorar nuestro planeta. Creemos en un mundo mejor y somos los guardianes del futuro, pero para eso necesitamos que los adultos nos escuchéis. Creemos que las personas mayores necesitan nuestra ayuda, nuestras ideas, nuestra ilusión y nuestra fuerza. Es muy importante que nos dejéis actuar y queremos luchar por conseguirlo. Además, según el artículo número 3 de los derechos del niño y la niña, tenemos derecho siempre a que se defiendan nuestros intereses antes que los del adulto. En el artículo número 12 de la Convención dice: los estados garantizarán al niño el derecho de expresar su opinión en todos los asuntos que le afectan, en función de su edad y madurez. A nosotros nos encantaría poder ejercer ese derecho cada vez que haya en nuestro pueblo asuntos que nos afecten directamente, y para eso nos gustaría poder votar de forma democrática, no como nuestros papás y mamás, porque somos aún muy pequeños, pero sí se deberían tener en cuenta nuestras ideas y nuestras opiniones antes de tomar vuestras decisiones. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? ¿Qué se puede hacer en nuestro pueblo? Pues al respecto te diré lo que me acabas de comentar hace un ratito, que las personas mayores necesitamos de vuestra ayuda, de vuestras ideas, de vuestra ilusión y de vuestra fuerza, porque sois el futuro, porque vosotros pensáis con una claridad diferente a la adulta, lo veis más de cerca, lo vivís más de cerca. Es una forma de demostrar al adulto, en este caso, de que a veces, muchas veces, nos equivocamos porque tomamos decisiones erróneas y no es la misma perspectiva que se puede tomar, en este caso, desde vosotros y vosotras. El tema de participar en un gobierno, en el gobierno de local, pues lo veo estupendo, una forma democrática de poder aportar ideas, de poder tomar decisiones, y que cuando queráis, yo estoy dispuesto a realizarlo y a empezar a hacer esa labor, que es una labor esencial y fundamental, pues para todos nuestros vecinos y nuestras vecinas de Villarrubia de los Ojos. Para cumplir con lo que dice el artículo número 12, nosotros te traemos una propuesta. Si verdaderamente crees en la infancia y en todo nuestro poder y nuestro valor, ¿no crees que nosotros, los niños y niñas, deberíamos de alguna manera formar parte del gobierno de nuestro pueblo? ¿Nos dejarías participar y formar un consejo de niños y niñas dispuesto a solucionar los problemas ecológicos, sociales, educativos? Estamos seguros de que tenemos muchas ideas fantásticas que a vosotros, los mayores, no se os han ocurrido y os pueden servir. Pues evidentemente, os vamos a dejar participar y formar parte de un consejo de niñas y niños, porque, como os he dicho anteriormente, sois esenciales para aportar esas ideas y para trabajar todos a una por conseguir lo mejor para todo nuestro pueblo. Leímos y estudiamos el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que dice: los estados reconocen el derecho al descanso, al juego y las actividades propias de su edad y a participar en las actividades culturales y las artes.
Nuestros padres y madres, cuando eran pequeños, podían jugar en las calles, ir solos al colegio, sin el miedo que ahora hay por todas partes y sin tantos peligros. ¿Crees que desde el ayuntamiento y tú, como alcalde, puedes ayudarnos a recuperar la calle de alguna forma? Nosotros ya tenemos algunas ideas. Vigilancia de los espacios públicos por voluntarios, comerciantes, locales y familiares. Acompañamiento de esos mismos voluntarios por el recorrido hasta la escuela, a la entrada y salida. Cerrar ciertas calles al tráfico durante los horarios de entrada y salida del colegio. Celebrar un día para que las calles del pueblo se cierren solo para los niños. Elaborar nuevas señales para parques y calles donde se dé cabida a los niños y niñas y que nosotros podamos elaborar en el colegio, etcétera. ¿Y a ti se te han ocurrido algunas? Bueno, pues cuando me has comentado de jugar en las calles, de poder disfrutar con todos los amigos y amigas en esos juegos, en esas compañías, en esas tertulias, ¿no?, que mantenéis, pues he retrocedido en el tiempo. Me acuerdo cuando con mis amigos y amigas también jugábamos en la calle, había menos tráfico, había un poquito más de libertad, ¿no?, para que así se hiciese. Y eso yo creo que es uno de los propósitos esenciales, no tan solo de nuestro ayuntamiento, de nuestro pueblo, sino también creo que se debe de hacer extensible a todas las localidades, de hacer las calles más seguras, más transitables, más peatonales. Tenemos en proyecto hacer un par de calles peatonales aquí en nuestro pueblo, por ejemplo, aquí en la Plaza de la Constitución, aquí cerquita. Vamos a hacer ese proyecto para que sea peatonal, para que vosotros podáis jugar tranquilamente, podáis estar con vuestros padres. Y también un poco la vigilancia de que se llevan todas las normas a cabo, tanto de tráfico como otras tantas, con el fin de garantizar esa seguridad que vosotros me estáis preguntando. Luego también me estáis hablando un poco, bueno, pues me estáis preguntando el acompañamiento de los coles. Es necesario y vamos también a buscar la fórmula para que cuando salgáis de los colegios o cuando entréis a los colegios, pues tener ese apoyo de que alguien nos acompañe y garantizar la seguridad posible dentro de ese trayecto para que estéis tranquilos a la hora de poder entrar y salir de los coles. Y elaborar nuevas señales para parques y calles donde también me preguntabas la cabida de los niños y niñas y que vosotros podéis elaborar. Bueno, pues mira, estupendo. Porque muchas veces también necesitamos salir un poco de la monotonía, de esas señalizaciones tan rígidas y tan... Y a lo mejor, pues bueno, un dibujo puede significar mucho, un peatón. Se puede incluso dibujar por parte de distintos colegios, por parte desde Radio Gaia, que estáis en este proyecto tan bonito, hacer alguna señalización y nosotros pues la podemos hacer extensible junto con otras señalizaciones, siempre sin despistar al conductor, para que no haya ningún problema, pero que en ese trabajo también queremos estar y estamos, de hecho, junto con la asociación A Tu Lado, justamente en la tarde de este miércoles, vamos a señalizar, que lo vais a ver dentro de poquito, algunos pasos de peatones, donde hay, bueno, pues como unas caricaturas que te están indicando que puedes pasar, que tienes que parar y que hacen un poquito más amena, bueno, pues el recorrido, hace un poquito más ameno el recorrido por nuestro pueblo y que también pues ofrece a vosotros, niños y niñas, chicos y chicas, que podáis, bueno, pues dejar que la imaginación vuele colaborando con el ayuntamiento en un proyecto que de verdad chapó, tanto por profesores, directores del Colegio Virgen de la Sierra, y para que sigáis indagando en ese amplio abanico de opciones que tenemos para Villarrubia y que creo que lo vais a hacer genial, y de hecho lo estáis haciendo genial. Por mi parte, enhorabuena y estoy súper orgulloso después de tanto tiempo de venir a la radio y que sea entrevistado, mi primera entrevista sea a través del Colegio Público Virgen de la Sierra y a través de Radio Gaia, que me da una envidia maravillosa y que yo me siento súper alabado de poder colaborar con los niñas y niños de mi pueblo, que sois el futuro y ante todo sois la calidad de vida que necesitamos, porque vuestra opinión cuenta mucho y es muy importante.
Hola, Miguel Ángel. Yo soy Clara. Como nos has dado unas respuestas tan positivas y tan emocionantes, te tomamos la palabra. En cuanto mejore la situación sanitaria, iremos a visitarte al ayuntamiento, claro, para hacer planes juntos. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Además que estoy deseando que lleguéis ya para empezar a trabajar juntos y empezar un poco a hacer esos proyectos que veo que son, bueno, súper variados. Tenemos de todos los colores y todos los sabores, como se suele decir, ¿no? Y que yo creo que bueno, que todos los niños y niñas de Villarrubia de los Ojos también están deseando conocer y hacerles partícipes de vuestra labor, porque es súper especial y súper esencial que así sea. Así que yo esperando que cuando vosotros me digáis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo y por escucharnos con los oídos y sobre todo con el corazón. Ahora sabemos más que nunca que nuestra voz va a ser escuchada y que juntos podremos cumplir con nuestra misión: salvar la tierra, cuidarla, protegerla y claramente amarla. Planeta habla. Hay muchos artistas que han recogido sus palabras en poesías muy bonitas. Además, en nuestra tribu Gaia también somos poetas y los miércoles nos gusta escribir con nuestra imaginación, inventar, crear y jugar con las palabras. Hoy contamos con la colaboración de Nerea, que nos va a recitar una poesía maravillosa de Antonio Machado. Y también contaremos con la participación de nuestra compañera Rayana para recitar la poesía que ella nos ha escrito hace unos días. En los árboles del huerto, en los árboles del huerto hay un ruiseñor. Canta de noche y de día, canta a la luna y al sol. Ronca de cantar, al huerto vendrá la niña y una rosa cortará. Entre las negras encinas hay una fuente de piedra y un cantarillo de barro que nunca se llena. Por el encinar con la luna blanca ella volverá. Las cosas que me hacen feliz: el sol me hace reír, la nube me hace sonreír. A veces la lluvia me hace triste, la tormenta me hace enfadar, la noche me hace dormir, las mañanas me hacen despertar, las estrellas me hacen soñar, los besos me hacen amar. Disfrutado de estas dos artistas, esperemos que os esté gustando nuestro programa y que empecéis a valorar lo maravilloso que es nuestro planeta. A continuación, os dejamos con unos segundos de publicidad y así aprovechamos para descansar un ratito. Volvemos enseguida. Si quieres crecer y aprender, ven al Colegio Público Virgen de la Sierra. Si te gusta divertirte, ven al Colegio Público Virgen de la Sierra. Si buscas la amistad, ven al Colegio Público Virgen de la Sierra. Si deseas atrapar tu sueño y conseguirlo, ven al Colegio Público Virgen de la Sierra. Si quieres cuidar, proteger y amar, ven al Colegio Público Virgen de la Sierra. Y si sueñas con salvar el planeta Tierra, ven con nosotros, somos la tribu de Gaia del Colegio Público Virgen de la Sierra. Retomamos el programa para recordaros que este planeta cabemos todos y todas. En esta sección traeremos a Radio Gaia testimonios de hombres y mujeres, niños y niñas, creen
como vosotras en la igualdad. En esta ocasión os dejamos con la entrevista que han realizado nuestros amigos, la mamá de Hugo y los papás de Hernán y Aitor. Trabajan en Vestas, una empresa que acoge en igualdad trabajadores y trabajadoras, y creemos que nos puede aclarar algunas preguntas que les hemos preparado en clase. Hola, buenos días. Bienvenidos a Radio Gaya. Hoy vamos a entrevistar a Alicia, la madre de Hugo, José Carlos, el padre de Hernán, y José Manuel, el padre de Aitor. Los tres trabajan en la empresa Vestas y nos van a contar su opinión sobre las energías renovables y sobre la igualdad de género. Mamá, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Podrías explicarlo? Muy buenos días, chicos. Pues sí. Mi trabajo consiste en hacer lo que es la parte interior de la hélice, ¿vale? Os hago un claro ejemplo de una casa y es como hacer los pilares para que la pala esté más reforzada por dentro, porque no puede ir hueca, ¿vale? Y eso hace que la pala, cuando gira, ¿vale?, tenga una estabilidad y sea más fuerte y más estable. Creemos que la energía de los molinos ayuda a cuidar del planeta más que otras clases de energías. ¿Crees que con tu trabajo puedes ayudar al medio ambiente de alguna forma, Alicia? Sí. La energía eólica a día de hoy está comprobada que son 100% energías renovables, porque se mueven a través del viento, o generan luz a través del sol, y así, etcétera, etcétera. Alicia, ¿ves bien que hombres y mujeres en igualdad pueden trabajar en fábricas e industrias? Sí, podemos a día de hoy estar mezclados hombres y mujeres. A día de hoy no ha supuesto ningún problema, nos ayudamos unos a otros, en lo que algunas mujeres no podemos por físico, pero no existe ningún tipo de diferencia. ¿En tu trabajo se trata igual a los hombres que a las mujeres? Sí, hijo, sí. Se trata siempre igual a un hombre que a una mujer. El trabajo, todos cobramos lo mismo. El trabajo consiste en lo mismo, es un trabajo en cadena. Y ahí da igual que sea hombre y sea mujer. Porque hay quien dice, Alicia, que las mujeres no pueden trabajar en fábricas e industrias. Pues es lo que decía. No lo había escuchado nunca, la verdad. Existen medios muy buenos dentro de la fábrica para proteger el cuerpo, porque tenemos que contar siempre que sabemos que es una industria química y llevamos nuestra protección, nuestro SEPI, nuestro guante, nuestras gafas, y habiendo siempre buena protección siempre se puede trabajar bien. ¿Crees que hay trabajo solo para hombres y solo para mujeres? En Vestas, a día de hoy, el trabajo está igual y repartido para un hombre que para una mujer. Lo único que, como podemos ver, eso puede ocurrir en cualquier otro trabajo, que por físico no se pueda levantar, coger algo y necesites la mano de un compañero, pero da igual, que sea un hombre, que sea una mujer, entre todos podemos. Muchas gracias, Alicia. José Carlos, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Podrías explicarlo? Sí, mi trabajo es, una vez que se terminan las palas, se termina de hacer enteras, yo me dedico a inspeccionarlas, a ver si tienen algún defectito y a solucionarlo. Si tienen algún arañazo, si tienen algún defecto a la hora de haberse fabricado, yo lo reviso y lo reparo. Papá, creemos que la energía de los molinos que hacéis ayuda a cuidar del planeta más que otras clases de energías. ¿Crees que tu trabajo
¿Crees que en tu trabajo puedes ayudar al medio ambiente de alguna forma? Sí, porque aparte de hacer una energía limpia, lo que podemos hacer es, a la hora de esto, que las palas tengan mucho menos defectos, duren más, sean mucho más sostenibles. Así que sí. José Carlos, ¿ves bien que hombres y mujeres en igualdad pueden trabajar en fábricas e industrias? Sí, por supuesto que sí. En los trabajos, unos pueden tener más fuerza, otros pueden tener más destreza, entonces al final se complementan todos. Los hombres y las mujeres son necesarios y trabajan igual. ¿En tu trabajo se trata igual a los hombres que a las mujeres? Sí, en mi empresa por lo menos, aunque haya pequeños matices, es donde hay mucha igualdad. Una mujer desarrolla el mismo trabajo que un hombre y tenemos el mismo puesto y hacemos lo mismo. Sí. Porque hay quien dice, papá, que las mujeres no pueden trabajar en fábricas e industrias. Yo creo que son personas que no han trabajado mucho con mujeres, porque una vez que empiezas a trabajar con ellas te das cuenta que son iguales que nosotros. Con sus diferencias físicas, pues, pero iguales. Pueden desarrollar el mismo trabajo que un hombre. ¿Crees que hay trabajo solo para mujeres y solo para hombres? No, no creo que haya trabajo solo para mujeres y solo para hombres. De hecho, por ejemplo, un trabajo que se consume mucho de físico, que es el trabajo del campo, en la mayoría del mundo lo desarrollan mujeres. O sea, que podéis imaginaros. Bueno, José Manuel, ¿en qué consiste José Carlos, tu trabajo? ¿Podrías explicarlo? Hola, mi trabajo consiste, yo soy jefe de equipo en Vestas, hacemos palas, y mi trabajo consiste en organizar al personal para poder sacar bien la producción de las palas que nosotros hacemos allí. Y sacar todo correcto. José Manuel, creemos que la energía de los molinos ayuda a cuidar del planeta más que otras clases de energías. ¿Crees que con tu trabajo puedes ayudar al medio ambiente de alguna forma? Pues creo que sí, porque lo que nosotros hacemos allí, las palas que nosotros hacemos, luego cuando se instalan en los parques eólicos, toda la energía que producen es limpia. Y además Vestas este año ha sido proclamada la empresa más limpia a nivel mundial. Papá, ¿ves bien que hombres y mujeres en igualdad pueden trabajar en fábricas e industrias? Por supuesto, sí. No hay ningún problema de que podamos trabajar hombres y mujeres, por igual. José Manuel, ¿en tu trabajo se trata igual a los hombres que a las mujeres? Igual, allí somos un equipo, da igual que sea hombre, que sea mujer, allí somos todos compañeros, trabajamos por igual y nos tratamos tanto hombres como mujeres por igual. Porque hay quien dice, José Manuel, que las mujeres no pueden trabajar en fábricas e industrias. Pues no lo sé, porque a día de hoy todas las personas, tanto hombres como mujeres, podemos trabajar en cualquier trabajo, sea el que sea. No como antes, que la mujer se quedaba en casa y el hombre iba a trabajar, ahora conforme están las cosas y la vida moderna, trabajamos tanto hombres como mujeres y no hay ningún problema que se trabaje en fábrica tanto mujer como hombre. Papá, ¿crees que hay trabajo solo para hombres y solo para mujeres? No, yo creo que se puede desempeñar cualquier trabajo. Hola. Lo puedes empeñar tanto un hombre como una mujer. Da igual. Hola. Muchísimas gracias. Nos ha encantado vuestra historia. ¡Jo, qué pena! Me dan ganas de llorar. Vamos a pasar a una de nuestras últimas secciones. ¡Historia del planeta! Este mes hemos investigado en los archivos municipales de Villarrubia de los Ojos y hemos encontrado una noticia que nos ha gustado mucho. Hace muchos años era obligatorio plantar árboles en nuestro pueblo. Creemos que todos vosotros, queridos escuchantes, os vais a hacer pensar. Historia del planeta. Obligación de plantar 5 árboles. En la villa de Villarrubia de los Ojos, a 10 de febrero de 1831, reunidos los señores del ayuntamiento, dijeron que siendo tiempo oportuno para la plantación de 5 árboles por cada vecino, según está mandado, se anuncie
se anuncie por bandado a este vecindario para que bajo multa de 2 ducados acuda a cada vecino a plantar sus 5 árboles en los caminos de Los Molinos, Riato y El Cristo, señalando a Felipe Crespo Rebullo y Alfonso Vallejo, diputados, para que se haga la operación según corresponda y verificada, la cual se ponga testimonio en la Conservaduría General de Montes y Plantíos del Reino. Echarnos unas risas en nuestra sección de humor y chascarrillos. Os dejamos con Rodrigo y Nerea, que os van a contar un par de chistes muy graciosos. Hoy os voy a contar un chiste que espero que llegue hasta Rumanía. ¡Ole, mi alma! Ya sé que parezco de Andalucía y no lo sé, pero a mí me gusta mucho decirlo. Venga, que ya no me enrollo y voy con el chiste. Había una vez un niño que iba caminando con su abuelo. El abuelo se acercó a una tienda de frutas y pidió un plátano para dárselo a su nieto. El nieto lo agarró y al acabar su apetitoso plátano tiró la cáscara al suelo. El abuelo le dijo: «Nieto, no tires la piel del plátano al suelo». Y el niño le contestó: «Tranquilo, abuelo, lo que se cae al suelo no se recoge». Horas después iban de regreso a casa y el niño pisó por casualidad la cáscara del plátano, resbaló y cayó al suelo. El niño gritó de dolor y dijo a su abuelo: «Abuelito, por Dios, ayúdame a levantarme». Y el abuelo, muy sabio, le respondió: «Tranquilo, lo que se cae al suelo no se recoge. Moraleja, nunca tires una cáscara de plátano al suelo». Hola, yo me llamo Rodrigo y os voy a contar un chiste que espero que os guste mucho. «Hey, Clash, ¿no es esa la chica que te gusta? Acércate y dile algo». «Sí», y respondió uno. «Sí, es ella». «¿Pero qué le digo?», y respondió el otro. «Pues yo qué sé, háblale del cambio climático», y respondió el otro. «Sí, jiji, es una buena forma de romper el hielo. Espero que os haya gustado». Buenas tardes, me llamo Gabriela y os voy a contar el reto número 1 de nuestra clase. En nuestra clase tenemos un reto desde principio de curso. Queremos plantar 1000 árboles en Villarrubia de los Ojos. Tienen que ser especies autóctonas de nuestra zona: encinas, pinos, piñoneros, tarayes, retamas, quejigos, etc. Si nos quieres ayudar, querido escuchante, toma nota. De los que suelen usar para la leche o el zumo de 1 litro. De cantidad, corta la tapa y deja una altura del recipiente de unos 15 centímetros. Coloca una pegatina con tu nombre y apellidos en mayúscula y otro con el nombre del árbol y que vas a plantar. Forra esas pegatinas con plástico para que el agua del río o de la lluvia no las acabe borrando. Llena el recipiente o recipientes de tierra buena y fértil, tipo sustrato vegetal. Planta tus semillas del árbol y rígalas. Lleva tu plantación al Colegio Público Virgen de la Sierra y busca a los niños y niñas de la Tribu Gaya. Recogeremos tus datos personales y tu teléfono de contacto. Nosotros nos encargamos de tu árbol o árboles
de su riego y su cuidado. Cuando hayan nacido y tengan una altura considerable, buscaremos un terreno de nuestro pueblo donde plantarlos. Y si quieres, podrás venir a acompañarnos y participar de la experiencia. ¡Te necesitamos y te esperamos! Queremos dar las gracias a todas las personas mayores que nos han ayudado, a nuestra radio escolar, a Miguel Ángel, Alicia, José Carlos y José Manuel por su paciencia y por contestar a nuestras preguntas, a Silvio Redondo por abrirnos las ventanas a la radio de Villarrubia, a Augusto Jerez y a su banda por regalarnos la sintonía de nuestro programa, a Santiago Díaz de Campo por acercarnos a la historia de nuestro pueblo, a nuestro profe Pablo por enseñarnos a usar los micrófonos y la mesa de mezclas y por hacer todo posible, y también por tocarnos el piano, a nuestras familias por acompañarnos en esta aventura y a nuestra seño porque queremos tanto y cree en nosotros. Y para terminar en nuestra sección El Planeta Canta, os queremos hacer un regalo escogido por nuestro equipo de documentación. Gabriela, Rodrigo y Estefanía han elegido una canción que nos gusta mucho, Cantar y Bailar, Madre Tierra. Se la dedicamos a todos los ucranianos. Es de Chayanne. Nos despedimos un poco tristes, pero súper llenos de alegría y muy felices por cumplir con nuestra misión y nuestra ilusión. No olvidéis buscarnos en el próximo programa de La Tribu Gaya. Nos encontraréis en el radio web o en el 107.1 de tu dial. ¡Os queremos, terrícolas! ¡Animaos! ¡Poned el pie y a bailar! Debes brindar amor para después pedir. Hay que